caminando. Esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado. También apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar, azúcar. Y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente. Para que no hayan tropiezos. Definitivamente la negra tiene un tumbao y con punto y coma acaba de arrancar, de abrir las compuertas de la televisión nacional e internacional. Con punto y coma, 13 años consecutivos haciendo televisión con otro son. Desde República Dominicana para el mundo, a través de Super Canal 33, la señal Caribe, el puente grande que nos une con Quisqueya la Bella, la tierra hermosa, cuna de Juan Pablo Duarte. Quiero enviar un saludo sumamente especial de entrada en Con Punto y Coma. Vengo con el trasnocho, ¿verdad? Acabo de bajar del avión. Tenía que venir a conversar con mi buen amigo Félix Antonio Cruz y Minian, que ya tiene un aire presidencial. El hombre usa el mismo perfume que el presidente Danilo Medina Sánchez y quien estuvo también con mi compadre y amigo, ¿verdad? El señor Corripio. Qué gran privilegio ha tenido realmente mi amigo y hermano, Félix Antonio Cruz y Minian. Antonito allá en Cristo Usted Rey. Juega dominó, juega dominó. Bienvenido al programa. Usted doctor. Juega dominó. Claro que sí. Bueno, cuando Pepín Corripio, a eso es que vamos a dominó. ¿Y hay quien le gane a Pepín? Yo le gané. Que usted le ganó. Usted se atrevió a ganarle a don Pepín. Yo tengo unos trucos. Pero usted es un hombre osado. Saludos para mi amigo, ¿verdad? El licenciado Martínez Peña, del Movimiento Podemos Santo Domingo. A don Tulio Pérez, a doña Lucia, a René Torres. Un abrazo. Desde acá, desde República Dominicana para el mundo. ¿Sabes que entonces yo, usted le ganó a don Pepín Corripio? Un día me dice, ¿y cuándo que vamos a jugar domino? Y yo le dije, es que yo no quiero jugar domino con usted. ¿Y por qué? Porque usted siempre me gana. Ah, pues no te preocupes, que a mí no me importa perder en domino, eso no me preocupa. Es lo que no quiere perder en otra cosa. En domino no. Pero no. Mira, un hombre, óigame, mira qué experiencia yo viví con Pepín Corripio. Pepín Corripio viene de una familia trabajadora, su papá, y nos hizo una historia que yo voy a invitar para, porque va a mi casa a jugar domino. Y entonces es un libro de leyenda. Y me hizo una historia que en la Santo Tomé esquina Mella, su papá, un día cuando él tenía 7 o 8 años, se tapa la cuneta. Y Pepín está mirando así, papá con una pala destapando la cuneta. Dice, ven acá, agarra tu lado la pala. Y él nunca se ha olvidado eso. Así entonces es. Me dijo, oye, tanta leyenda, es bueno que escucharla, porque es un libro viviente. Me dice, doctor, usted con un niño de 7 años, 8 años, por la mañana, usted le pregunta si quiere ir a la escuela o no, hay que poner imposición, tiene que ir. Usted tiene que porque ir y usted cumplir. Usted no puede educar a un delincuente. Así es, así es. O sea que la imposición hay que ponerla. Vayan nuestro saludo para Rafael Osorio y todo el equipo, ¿verdad?, de trabajo, de su empresa. Quiero agradecer realmente su solidaridad en el tiempo que estuvimos allá en la Plaza Neoyorquina. Precisamente hemos preparado una serie de programas especiales para la próxima semana. Quiero decir que acá en Con Punto y Coma tendremos una producción en exclusiva con el presidente de la Asociación de Bodegueros de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Ramón Murphy. Un interesante diálogo en torno a todo lo que se mueve, ¿verdad? En esa realidad que es el bodeguero y la bodeguera. O sea, de New York, no de Norteamérica, de New York.
No, de Estados Unidos completo, más de 7,000 bodegueros dominicanos. Y cada bodeguero, óigame bien, cada bodeguero, estamos hablando de alrededor de 4 o 5 millones de dólares. Claro. Es decir, que conversar con Ramón Murphy es hablar con un poder económico, con un representativo de un poder económico y de un poder político. Porque si esa gente real y efectivamente mañana se dispusieran a subir gobierno en República Dominicana y a quitar gobierno, lo podrían hacer con ese capital, sinceramente. Y lo tendremos acá en Con Punto y Coma. También tendremos a Belkis, la querida esposa de Rafael Osorio, hablándome de un tema muy interesante, un programa de mujeres embarazadas en la plaza neoyorquina y de cómo se protege la mujer embarazada independientemente de su estatus legal o no. Allá cuando conversé con Belkis, doctor, precisamente lo recordaba mucho, usted que siempre ha dado la vida, ¿no?, por la salud. Pues es un programa interesantísimo de cómo introducir a la mujer a un programa fabuloso donde tenga protección, donde realmente el parto... ¿A la embarazada? A las embarazadas, sí. No importa su nacionalidad. Pero también el próximo lunes, si Dios quiere, vamos a tener un diálogo aquí en Con Punto y Coma con mi querida amiga Guíramo, Jacqueline Guíramo, aspirante a diputada en Ultramar por el Partido de la Liberación Dominicana. Tremendo lío ahí en el PLD, en la plaza neoyorquina. Ustedes saben que se decidió aceptar a las dos figuras legislativas que hasta el momento están representando al PLD y al PRD. Lo del PRD se cuela por el asunto de la alianza y lo del Partido de la Liberación Dominicana es lógico que se apoye a Alfredo. Pues entonces una tercera posición que queda la vendría a ocupar la mujer PLDista por aquello del 33%. Sin embargo, conversando con Jacqueline Guíramo, ella hacía una observación que a mí me parece muy válida y el próximo lunes, reitero, ustedes van a conocer a fondo esta situación. Ella decía que la mujer que va a ocupar o que va como candidata no es más que un hazme reír. ¿Por qué? Porque el PLD en la condición en que está, aún llevando a tres Danilo Medina allá en la plaza neoyorquina, apenas podría sacar un diputado de Ultramar. Apenas uno, porque la verdad es que aquello huele mal. Está muy difícil la situación, ¿verdad? El amigo suyo tiene un programa de radio aquí, dígale que lo cambie. Y en Boston también está la situación difícil. Ajá, sí. ¿Qué le parece si el amigo suyo cambia de emisora? Se oye más fuerte aquí que allá. Que allá, sí. Parece que tiene una muchachona, que está llamando. Pero nada, la vida es así, ¿verdad? Pues en Boston pasa lo mismo, yo. Sí, sí, hay una situación en Boston terrible. El hoyo que tiene Danilo Medina en la plaza neoyorquina es más grande que cuatro Boston, años atrás. En Boston, no sé si supo, ahora, recientemente, yo fui a Gran Mariscal. Es que un tirijala, son enemigos. Yo, no, yo fui, yo hice un llamado y yo no estoy, entiéndame, no pertenezco a ningún partido. No, ni usted está en esa onda, usted no está en esa onda. Sí, no, tengo que cuidarme porque yo pertenezco a todo el mundo. A mí no me gusta pertenecer a todo el mundo, ¿no? A mí sí. A mí no. A mí sí. Bueno, yo nada más pertenezco a uno solo. ¿A cuál? A Juan Bosch. ¿Juan Bosch se murió? Su pensamiento vive. Fue Duarte y vive más que él. Usted tiene un médico que usted lo revive constantemente. Sí, Robert Pérez. Entonces la gente no muere cuando físicamente lo llevan. De Danilo Medina, cuando estuvo allá inaugurando el edificio, le hablé de Romer Pérez Valenzuela, sí, que lo nombró Altagracia Guzmán Marcelino. ¿Estaba ahí ella? Doña Altagracia estuvo ahí, Tati. ¿Y qué le dijo de la leche? ¿Van a repartir otra vez el leche en el Ministerio de Salud? No hable más, que lo quiere mucho. Lo primero, que me dio Triforio, lo primerito. Tati es mi hermana, mi mamá. Doña Tati Guzmán, una verdadera gremialista. Me preguntó. Una mujer que sabe lo que es la historia de la medicina en este país. Oiga, honestamente, lo primerito que me hizo fue preguntarme por Triforio. Lo primerito. Yo lo sé. Lo primerito. Es lo menos que se puede esperar porque doña Tati goza del cariño, del aprecio y del respeto de nosotros. Ahora bien, yo estoy diciendo, el Ministerio de Salud, ¿cuándo comenzará a repartir leche otra vez?
a repartir mosquiteros, sobre todo en este tiempo de dengue. Sí, no entiendo. ¿Cuándo comenzará a repartir cajas de muertos, aunque yo no quiero que la gente se muera? No, las cajas de muertos la están dando. ¿La están dando? Sí, para mí mandan cajas, yo mando a buscar cajas. Oiga, a usted, porque usted se reúne con el presidente, dígale que me manden algo a mí. No, no, yo mando a la gente, pobre. Que me manden algo para mosquiteros. No, no, esto, no. Usted coge, se muere una persona. Usted se está reuniendo allá con el presidente y con la primera dama. Ya lo vi también por la primera dama. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa con la primera dama? A ver, ¿por qué? ¿Usted le dijo que está colaborando? ¿Usted es un periodista conocido? Dígame, ¿por qué? Dígame. No, usted es un periodista científico, ¿por qué? Pero dígame, por favor. Le voy a explicar por qué. Vamos a ver. Oye, bien, nace una mujer con 5 niños en Enel Arialora. Sí. Que yo le compro la leche hace 2 años mensual. Toda la leche. O sea, todo yo comprando. Correcto. Luego nace otra que parece el muchacho. Que yo fui a su casa, le llevé una compra, hice de todo, le ofrecí la clínica, pero después ella decidió. Consígame el papá para que me asesore. Porque yo apenas llegué a los muchachos. ¿Son 6 muchachos? Yo llegué a 2 niñas solamente. Tal vez me ayuda y yo me reproduzco. 6 de un fuetazo, entiéndame. Y yo tanto deseo que tenía de 12 muchachos. Eso era lo que yo quería, 12 hijos. Pero usted tiene segunda base. ¿Una qué? Segunda base. Su amigo, ¿cómo se llama? A usted le pregunta al presidente si tenía una segunda base. ¿Sí? ¿Y qué dijo el presidente? No, que no. Pero, honestamente lo pregunté. Nos sentamos en mi oficina, en mi consultorio. Doctor, lo que se habla con un presidente no se dice. Yo digo, pero que no. Me dijo, no, doctor, no. ¿Y yo cómo no. reaccionó el presidente? Muerto, Arisa, se iba a caer de la silla. Se iba a caer de la silla. ¿Usted tiene una segunda? Sí, se lo pregunté. Delante de Montalvo y delante de todo el mundo que estaba ahí. Es un cuartico. Pero nuestra primera dama no estuvo ahí. No estaba aterracha como es una traición suya. No, no, pero digamos, ya, no, siga, no siga con eso. Me dijo, no, estoy yo, no. Yo no. Yo soy dama. Él nada más aprende como el fósforo, como yo, como el fósforo inglés. No, en una sola caja. El fósforo inglés es peligroso. Apenas estoy prendiendo en una sola caja. No, pero hablando en serio, hablando en serio. Déjeme decir esto de la caja de muertos. Eso no es verdad que porque tenga influencia. Yo no tengo ninguna influencia en este gobierno. ¿Qué influencia voy a tener? Es más, ¿usted sabe por qué Danilo fue allá? ¿Por qué? Te voy a explicar. En estos días... No, él le quiere a usted. Sí, me él le aprecia desde hace mucho tiempo. Sí, pero déjame decirle que... cuando Danilo ni siquiera había pasado por el solio presidencial, no, iba allá. A mí me consta que es amigo suyo. En momentos difíciles, en momentos difíciles de Danilo, iba a mi casa. Y se aprende mucho hablando con Danilo. Demasiado. Déjeme decirle, no con el presidente, con Danilo. Sí. Porque como el presidente no enseña nada. Sí, sí, pero como político, como dirigente del PLD, le enseña mucho, pero y como ser humano. Déjeme explicarle. Primero lo de la caja de muertos, no se quede afuera. Cada vez que muere una persona muy pobre, que va a buscar una caja de muertos, uno le llena el acta de defunción, van a salud pública y se la dan. Así que ahí no tiene razón. Yo no sé de la leche. La caja se la da. La leche me preocupa mucho, aunque usted me ayuda mucho con el arroz. Sí, pero si yo le llevara un poco de leche a los muchachos con arroz, se hace un buen arroz con leche, ¿verdad? Usted sabe que y el problema... Y si Tati me mandara un poco de mosquitero como me mandaban antes... Voy a hacer un acuerdo con usted. Dígame. Yo tengo el programa de televisión Dar para Vivir, que usted dice que más lo veo yo. Usted lo ve también. ¿Dónde pasa en ese programa? Pregunte a la mitad del país. ¿Cómo se llama el programa? Dar para Vivir, Canal 4. Que me llame alguien que vea ese programa, porque yo realmente no sé en qué canal es que lo están pasando. Es el Canal 4. No, no se burle, Triborio. Cuidado si es uno que están pasando a las 2 de la mañana para los serenos. A las 7 de la mañana. Mañana sábado, velo ahí. Déjeme escuchar. ¿Pero por qué canal? ¿Cómo que el canal más grande tiene este país? El 4. ¿Cuál es el 4? Oye, y eso no lo cerraron. Pero déjeme decirle, ¿qué vas a hacer? Está muy el Canal 4 todavía está funcionando. Y bueno. Pero déjeme hablar. Pero el presidente habla por el otro canal, no por ese. No sé por qué. ¿Por qué? Si se viera tanto, se va por el 4. Pero déjeme decirle. No, déjeme contestar la pregunta. Ajá. Usted sabe, hablando de la leche, que usted habló. Sí. Yo tengo un solo anuncio, que es de leche Miles. Ahora, ¿cuál es la miles y miles de personas no pueden estar equivocadas. No, miles y miles tienen la verdad. Tienen la verdad. Exacto, vamos ahí. Exactamente. Déjeme decirle. Ahora, para que esa leche se venda, usted tiene que decirle lo que usted me prometió. Que venga aquí. Ah, bueno. No, usted tiene que ir allá conmigo. Ok. Ok, prometido. En la semana. ¿Lo escucharon la gente de Miles? ¿Leche Miles? La mejor leche que hay en el país. De verdad que sí. Oye, es blanca esa leche, ¿verdad? Eso aprieta alguna leche. ¿Por qué que la vaca negra da la leche blanca? ¿Cómo la vaina? ¿Que por qué la vaca negra da la leche blanca? ¿La leche blanca?
Es igual que debemos tirarle a muchas vacas, ¿verdad? ¿Usted qué le gusta la boruga? La boruga. Sí, alimentarla, ¿sabe cómo? La bajita de afectar, a ver si gana leche cortada. Hecha por mí. Pero déjame contestar la pregunta. El único anuncio que yo tengo, el único nomás. Sí. No sería. Yo no busco anuncio. Pues yo no pago en el Canal 4. Yo no nunca he pagado. Ah, pues usted es lo que ha acabado con el Canal 4. Usted no paga. Don Ramón, oiga eso, don Ramón, allá en el Canal 4. Y nunca. En Radio Televisión Dominicana. No pago nada. Pero es que ese canal, como cualquier medio, se prestigia con un programa suyo. Pero déjeme decirle la respuesta. Y yo no se lo digo porque somos amigos. Pero déjeme decirle, Triforio, por favor. El único anuncio que tengo es de leche Mille. Ahora, ¿sabe cuál es el anuncio? Ellos me dan caja de leche para darse a los tuberculosos. Como en la clínica Cruz y Minian tenemos la única clínica, la única en el país que se atreve a tener un programa con todos los tuberculosos en la parte de atrás, un patio. Ahí van más de 50 tuberculosos diarios. Es un programa que usted tiene. Sí, el mejor del país. ¿Cuántos tuberculosos? Entre 40 y 50. Ok. Se le da los medicamentos. ¿Y la leche? La leche también, o sea, alimentos. Bueno, para ellos que me manden la leche, yo lo voy a anunciar y yo le voy a regalar la leche a los niños de Maquiteria. Ok. Vamos a hacerlo así. Yo tengo la autoridad para hacerlo. Ok, pues vamos a hacerlo así. Leche Mille, la mejor leche. Alguien me está llamando ahí, Gregory, por favor. Bájame la llamadita. Buenas, con punto y coma, dígame. Le escucho. Encantado. Buenas, Tefoli. ¿Cómo tú estás, hermano? Muy bien, gracias. Okay. Dígame, ¿quién me habla? Oye, Tefoli. Cierra. Que es un disparatoso que está llamando ahí, un chupa media. Cierra. Okay. Bien. Seguro que se dio un pase. Se lo he dicho 20,000 veces. Una gente ya mayor, adulta. ¿Cómo usted se va a dar un pase? Estarse peinando de aquí para atrás. Peínese de aquí para atrás, no de aquí para allá. Pero usted no lo escuchó. Bebé, es un chupamedio, un soplapote, una arracabaca de eso, que no tiene oficio. Bueno. Y que quiere hacerme de que perder a mí, oiga, de que perder la alegría. Pero, y el talento. Yo voy a empañar mi talento con un coprófago. Déjeme ver esta llamadita. Buenas. Estimado Trifolio, ¿cuánta falta tú haces, mi Endranta? Gracias. Gracias. ¿Quién me habla, por favor? ¿Cuánta falta tú haces, José Endranta, a mí? Hola, José, qué placer. Tú sabes lo importante y el vacío que yo tenía en este país. Esa televisión, que el señor que tú dejaste es muy bueno también. No, William es un excelente profesional. Le quiero agradecer esa solidaridad de William Rodríguez. Bueno, por eso yo me voy tan tranquilo. Sí. Nos damos las gracias por esa información, pero que tú la tienes tan fresca, así que te creemos en ti. Pues cuídateme mucho, José, y gracias, José. Señores, le rebajaron 80 centavos. ¿Cuánto? A la gasolina. ¿80 pesos? 80 centavos. Menos de un peso. Eso era lo que usted tenía que hablar con el presidente. No estaba de chismoso preguntándole de que si tiene segunda base o tercera base. No, dígale que sea más sensible y que baje realmente el galón de la gasolina. Primero al presidente, oiga bien. En la Ortega y Gasset, a terminar con Reyes Católicos, él hizo un liceo muy moderno. Muy bien, pero son obras interesantes. Hay miles de niños ahí. Pero ¿qué pasa? Todos los camiones que van para el mercado pasan a ciento y pico. Van a matar 200 niños. ¿Y usted no es amigo de Amé? ¿Amé qué? ¿De general de Amé, usted enemigo, entonces? Yo no lo conozco. Un gran oficial, pues vamos a visitarlo. Yo lo voy a llevar allá con mi amigo Robin Cruz. Bueno, lo voy a llevar allá para que usted conozca un oficial con sensibilidad. Que vaya a conocer la clínica. No, yo lo voy a llevar allá porque ese tipo de crítica yo no lo puedo permitir. ¿Usted queriendo acabar ahora con el general de Amé? No, eso no es verdad. Yo no acabo con usted, señor. Primero no lo conozco. No puedo acabar con usted. Ve una gran obra la que hizo el presidente con el centro educativo allá, no, ¿verdad? Aparte de eso. Pero también faltan dos miembros de AMES. General, respetuosamente, para complacer también a este ilustre ciudadano. ¿Cómo se llama el director de AMES? Yo no lo conozco. Oye, ya no conoce tampoco. No lo conozco. No sé quién es. ¿Usted sabe lo que usted debió hablar con el presidente también? ¿El quién? Decirle al presidente, no deje ir a Manuel Jiménez del PLD. ¿Ese fue? Pero hay un hombre decente que lo maltraten de la manera que lo han maltratado, por un gambusino. Que lo hayan canjeado por un gambusino. Por un hombre que no sabe lo que era transparencia, que no sabe lo que es realmente ser un alcalde en su justa dimensión.
Es penoso que me Y que hayan manipulado esos datos para acabar, para pasarle rodillo a Manuel Jiménez, porque eso es lo que han hecho. ¿Usted cree que una persona con vergüenza puede permanecer media hora en un PLD de esa naturaleza? Le digo una cosa. Porque no es Manuel que se ha alejado, es el PLD que se ha alejado de Manuel. Le digo una cosa, que no me gusta opinar sobre eso. Yo le digo a Manuel Jiménez, por tus principios morales, por la formación que tienes, si aspira, cuenta con mi apoyo. A Manuel Jiménez. Pues yo me voy con Manuel. Apoyo donde quiera que te vaya. Donde quiera que se vaya, está conmigo también. Yo también. Donde quiera que vaya, apoyo. A Manuel Jiménez. Que se vaya con el diablo. Yo también me voy con el diablo. No, ahí no, ahí no, ahí no. No, ahí no. Oye, ¿quién va a seguir soportando a este gambusino intransparente, promotor de corrupción? Porque eso es lo que ha sido. Y lo sabe el presidente, porque esa es la vaina que a mí me. Sí, el presidente lo sabe. Un hombre de tanto principio como Manuel Jiménez. Que se ha entregado en cuerpo y alma a Juan Bosch y al PLD. Un orgullo, no de República Dominicana, claro, sino de América. De América. Pero no solamente por ser cantautor exitoso, sino la nobleza los que envuelve su ser humano. La humildad. Hace dos años. Eso era lo que usted tenía que hablar con el presidente. Entonces usted pone a hablar y que de segunda base. Danilo, tú tienes una segunda base. Usted tenía que reír. Yo no hablé esa cosa. Déjeme decirle que yo hablo con él. ¿Quiere que le diga? Déjeme que el pueblo sepa que hablé con él. ¿Le digo al pueblo? Deme un segundito, que yo voy a coger esta llamada. Buenas, dígame. Buenas. Buenas. Dime, mi hijo, cuéntame. Que vine medio sofocado. ¿Cómo está usted? Tranquilo. No, lo que pasa es que Danilo, la gente... Frijoles. Dime. Te escucho. Danilo, la gente buena, lo tira a un lado. ¿Y de dónde usted me llama? Adiós, profesor. Amigo Hernández. Y déjenme un saludo ahí a Antonito. Un día que yo fui uno de los primeros. Pues ya yo vi. Pero yo se me quiere amigo mío, me dijo Antonito. Ya yo vi que canchanchan me dijo Antonito. Gracias. Ese amigo mío mucho tiempo. Pero yo no voy a permitir tampoco que venga a acabar con el presidente aquí. ¿Y te acabaron con el presidente? Porque usted no lo vio, lo que dijo, que Danilo... Pero de libertad público también. Que se pare la... Mire, que parque la lengua a la derecha y le dé un descansito. Usted es un dictador, deje que la gente se exprese. Sí, claro. Pero con altura. Pero con altura. Él no dijo nada malo. Esto es un programa de chabacanería. Él no dijo nada ofensivo. Esto es un programa de chabacanería. Él no dijo nada ofensivo. Un invitado como usted no se puede desperdiciar. No, pero él no dijo nada ofensivo. Ya, Gregory, yo voy para allá. Buenas, dígame. Buenas. ¿Qué hay de nuevo? ¿Quién me habla? ¿Cómo está la cosa? Saludos al todito, mi hermano. ¿Quién me habla? Ese sí en llave, Luis Grullar suyo. Ah, sí, claro. Ese es el que lo lleva al Caridad, usted allá en el Bronx. Ya me lo dijo Darío Santos. Y me lo dijo Brito allá, Anubis. Pienso ir para Nueva York ahora en noviembre. Preparen bien la barra. ¿Qué barra? ¿Qué es? Adiós, el restaurante allá que usted va. Ah, sí. Que a usted bastante le gusta a usted y que un trago que haya. Beso exótico. No, eso no. Un beso exótico. No, usted sabe que claro que yo tomo. ¿Todavía con Country Club Rojo? No. Dime, Luis Grullá, no te me agaches, que la fiesta de Navidad de los niños viene por ahí. El cerdito, cinco cerditos necesito, cinco cerditos de allá. Darío uno, oye bien. Vaya a buscarlo a la finca. Ahí hay dos en la finca allá en Jarabacoa, dos. Donde Juan Bosch, así que se llama el amigo el que atiende la finca, Juan Bosch. Entonces, sí, llévese uno al doctor también. Tú sí eres lambón, Luis. Pero el doctor tiene con qué comprar 12. No, te tranquilo. Óyame, aunque usted también tiene con qué comprar 10. Te tranquilo. Mira, yo tengo dos cerditos contigo, Luis. Dos con Anubis Brito. Dos con el doctor Cruz y Minian. Ya van no, seis. No, no, yo no he ofrecido puerco, mentira. No, yo no he ofrecido puerco, no es verdad. Así se ha vuelto tacaño, doctor. No, yo voy a dar todos los refrescos que se necesiten. Sí, exactamente. Y los voy a comprar, nadie tengo me va a regalar. También, ¿quién es mi amigo que me va a buscar? Juan Montero. Juan, buenas noches, Trifo. Cuídate, Juan Montero. Juan Montero me tiene dos. Eso va a ser una fiesta. Es más de la manzana, su amigo. Don Tulio Pérez, gracias por su cerdito, don Tulio, que ya lo tengo. Ok. Y a mi amigo ecuatoriano, me comprometo, don Félix Díaz, gracias también por su cerdito. Me comprometo nada más con la manzana, con todas, no importa. Lo dijo aquí, Ya públicamente. Gregory, usted está grabando, Gregory. Toda la manzana para toda, la fiesta y el refresco lo va. No, refresco no. Manzana nada más. Está bien. Pues vamos a la pausa. Okay. Vamos a la pausa y vamos a seguir conversando con el doctor Cruz y Minian. No se muevan de ahí. Ay, ay,
hay amor aquí en Con Punto y Coma. Uy, con mi amigo Trifolio, te habla Pedro Arroyo. Seguro, quédate con nosotros. Realmente enamorado. Ay, 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 amor. Hazme sentir que nuestro amor existe. El presidente del Movimiento Podemos Santo Domingo, licenciado Ramón Martínez Peña, reconoció a madres, niñas y niños en el sector Los Frailes, en el municipio Santo Domingo Este. En el discurrir de un compartir abierto y franco, los asistentes recibieron algunos regalos al tiempo que disfrutaron de suculentas gaseosas y dulces. Ramón Martínez dijo que el Movimiento Podemos es una expresión política de la sociedad dominicana que nace con la fuerza del amor con los derechos fundamentales de los ciudadanos, que creemos que todo es posible y que juntos podemos transformar una sociedad que requiere de cambios para que sus hijos empobrecidos puedan levantarse y construir una nueva esperanza. El licenciado Martínez Peña considera que el ámbito municipal constituye el espacio institucional fundamental en que los ciudadanos establecen relaciones de mayor proximidad con la toma de decisiones políticas. Explica que por eso, entre otras razones, el Movimiento Podemos quiere mancomunar voluntades para unir al país, comenzando por una población con la fuerza de la fe que es capaz de transformar y elevar la calidad de vida en el municipio de mayor población de la República Dominicana. Finalmente, Martínez Peña, presidente del Movimiento Podemos, asegura que esa nueva organización política surge con el propósito de brindar a la sociedad su compromiso y creencia de que el Estado tiene que proporcionar el acceso universal a la educación, a la salud y al empleo de las personas sin exclusión. Un tanto emocionado y de manera categórica, concluyó manifestando que la población organizada debe luchar para conquistar sus derechos fundamentales con el fin de mejorar la calidad de todos los ciudadanos y dar lugar a una convivencia más igualitaria, justa y segura. Bueno, señores, ahí estamos observando precisamente algunas imágenes en el Caridad de mi amigo Darío Santos, allá en el Bronx. Ahí observaron ustedes a Roberto, asistente del señor alcalde neoyorquino, de Bill Blasio, mi amigo Herrera, un saludo muy especial para él. Ahí están esperando al doctor Cruz y Minian. Y a propósito, le mandó Marcel conmigo esta invitación. La Cámara 64, por favor, a ver si es posible. La Fundación Media Luna presenta a Marcel, Yo Soy la Misma, en el Salón La Mancha del Hotel Lina, 9 de la noche. Esto será el día jueves 5 de noviembre. Así que vamos para allá, doctor, apoyar a Marcel. Sí, 5 de noviembre. Voy a ir porque, mire, siempre nos apoya a ella. Así es. En toda actividad de la Fundación. Doctor, un desconocido mataron de 16 balazos, oiga bien, en Sosúa, eso en Puerto Plata, a un hombre que supuestamente se dedicaba a realizar transacciones de drogas como delíveres. Y la Iglesia Católica Dominicana pide a la población unirse contra el dengue y usted no está haciendo ese llamado. Yo no sé por qué. No sé. Pero yo estaba allí en Capotillo trabajando con eso.
¿Usted estuvo en Capotillo? En el corazón de Capotillo. ¿Y qué se está haciendo en Capotillo? Orientando a la gente, a junta de vecinos, los clubes, porque el dengue es una enfermedad infectocontagiosa y nadie la va a eliminar si usted no aporta en su comunidad. Es usted el que puede eliminar el dengue, más nadie. Pero bueno, yo me interesa hablar de lo que pasó. ¿En dónde? El martes, allá aquí. En la inauguración de unos consultorios que usted... El edificio más grande de República Dominicana es consultorio. De consultorio. Vamos por parte, vamos a bajarle algo. Mencioné uno más grande. Yo creo en su palabra. Y aparte de eso, tenemos 80 consultorios más. O sea que la clínica... Los consultorios más grandes que tiene... Explíqueme. El edificio más grande de consultorio. Eso es allí en Cristo Rey, en la clínica. En el corazón de Cristo Rey, de todos los barrios imaginados. Climatizado. Yo lo respeto mucho, lo quiero mucho. Va a haber que investigarlo a usted. ¿Y cómo es el asunto que usted logra todo eso? Explíqueme cómo es. 300 años de trabajo. 300. Porque un día suyo, son como 7 o 10 años. Sí, de un médico cualquiera, sí. 7 años no, pero por lo menos un día mío es un mes de un médico cualquiera. Y por supuesto. Ahí fue que estuvo el presidente. Usted le preguntó ahí que si tenía una segunda base. El presidente estuvo allá, le pedí, ¿qué es lo que están enseñando? No sé, ya quiere irse. Rápidamente, le pedí que hiciera el puente peatonal, lo va a hacer. Le pedí la. Bueno, hay cosas que no se deben decir. ¿Y qué? ¿Pero lo está complaciendo el presidente? Bueno, le pedí que deben condecorar con la orden de Duarte y Sánchez Mella a dos personas. Toma, Vitico, anda a ver, cómprame un par de mentas, toma. Pásame a mí, yo compro. Toma, Vitico, hasta yo lo compro con 20 dólares. Director, para que no vayan a creer que son estos sucios pesos, póngamelo ahí. Porque también voy a dejar de estar utilizando dólares. Esto hiere mucho. Pásalo. Yo voy a trabajar con euros. Pásalo, con euros. Para cambiar. Cómprame un paquetico de menta. Se la voy a cambiar por una de 500. Entonces, ¿al presidente qué? ¿Le está cumpliendo con lo que le prometió? Le pedí la orden de Duarte Sánchez Mella. ¿Para quién? Para Exilio Velo Brugo. Don Exilio, el pueblo cuestiona. 50 años. Merecedor de eso y más. Espérese, también mi amigazo, desea usted jurado, el doctor Amengual. 50 años. Usted sabe que cuando yo comencé en la televisión, tuve el honor. En una ausencia de Amengual, hacer el programa. ¿De Amengual? Sí, sí, y lo terminé con el pañuelo. Él se para y hace... y yo hacía todo ahí porque Nelson Cabo... ¿A qué cuando se presta Nelson Cabo, el pediatra? Tiene 500 años ahí. Mira el profesor Ramos cómo se ríe cuando yo hablo de Nelson Cabo. Fue muy bonito el evento. Estuvo allá. Le agradezco al presidente, al ministro de Salud Pública. Estuvo el director nacional de salud, el señor Alvarado, Félix Hernández, su amigo. Sí. Fue un evento muy bonito. Esos consultorios que están en el corazón de Cristo Rey, en los barrios marginados, pero con la misma característica que tienen los ricos, con una diferencia para los pobres. Así que los pobres, aparte de tener salud, capacidad, amor, identidad, tecnología, también tienen hotelería los mismos pobres de Cristo Rey. Mira, llévenme eso a David, tengan a David allá abajo, al máster. Hagan una pausa y regresamos con 20 minutos más para este programa. Tenga, que no quiero seguir bregando con estos sucios dólares, hombre. Eso, aquí. Y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como la tía. Bueno, tengo a don Tulio Pérez desde el Bronx. Un saludo especial para don Tulio y a doña Lucy Montañez. Una pareja formidable. Doctor, cuántas vagabunderías en el mundo, ¿eh? Y sobre todo en este asunto de la cibernética. Mira, hay un mensaje que anda circulando, tengan cuidado, de unos supuestos estafadores que están prometiendo la donación de 34 ampollas para la enfermedad del cáncer. Y lo que hacen es que les registran su número telefónico y después viven eternamente chantajeándolo a usted y colocándole cargos a su teléfono. ¡Qué abuso! Óyame, atiéndame bien, qué bueno que Trifolio diga esto. Todo el que lo llame por teléfono, no importa quién sea, para hacerle un negocio, para ofrecerle algo,
una oferta, no coja esa llamada ni le responda, ni le dé su número de teléfono, y mucho menos su número de tarjeta, porque si no va a caer un gancho. Con nadie haga negocio por teléfono. ¿Para dónde vamos mañana realmente? ¿Qué se va a hacer? Estábamos anteayer con el padre amigo suyo, el padre del diablo. ¿Rogelio? ¿Y por qué te dice Rogelio? Mi hermano. ¿Y por qué te dice que Rogelio? Mi hermano Rogelio. Yo sigo siendo hermano Rogelio. Usted fue que se separó de Rogelio. No, somos amigos de nuevo ya. Tenga cuidado, no me venga aquí a sembrar la insidia. Ya estamos bien, ya estamos bien. La cizaña de la discordia. Es que Rogelio tiene muchas piedras. Oye, esto ya no quiere matar a otro policía. Yo lo que quiero es que él coja una metralleta y que un día de esto demos un par de ejemplos. Bueno, estuvimos en Moca, Luis Antonio hizo un operativo médico tremendo. Mañana vamos a estar ¿cómo se llama? En Dajabón, en Manzanillo. ¿Para Manzanillo usted va mañana? Mandamos para allá un auto clave para el hospital de Manzanillo. Pero usted no se va a juntar ahí con ningún diputado ni senador. No, con Camilo. Con la comunidad. Yo no ando con diputados ni senadores. Esa gente no son mis amigos, ninguno. Bueno, usted sabe bien que esos no son amigos de nadie. De nadie. Amigos sí, yo sí. ¿Usted tiene alguno? Yo tengo adiós, mi amigo Charlie Mariotti, mi hermano. No es hermano suyo, Charlie Mariotti. Claro, si no es bueno. No hay bueno. Julio César Valentín, no es su hermano. Como hermano mío. Sí, pero él me sacó los pies. Yo arreglo eso, déjeme eso a mí. No sea tan chismoso, don, usted vino muy chismoso. Pensa, amigo mío, ¿sabe quién? ¿Quién? Senadores, Sosa. José. José María Sosa de San Pedro. No me diga que Pechito también. ¿Quién es Pechito? Pechito. ¿Pero quién es Pechito? No sé quién es. El que dice que hay que realmente... Es decir, mi amigo, amigo. Amigo mío es Huicharo de Mao. Sí, pero hablemos de cosas más trascendentales. Entonces, mañana vamos a trabajar en qué concretamente. Vamos a desparasitar. Eso vamos a llevar equipos médicos y materiales médicos al hospital de Manzanillo junto con Camilo Ten. Hay una charla también. Mire, salúdeme a Fior Azbun. Fior es una estrella. Una distinguida periodista. Debió enfocar a 500 veces. No, que la van a enfocar, porque realmente aquí uno no puede desperdiciar este privilegio. Enfóquenme a Fior. Que pronto estará aquí en Con Punto y Coma. Ustedes verán ese talento de mujer, esa belleza de mujer, esa expresión genuina de la belleza y el talento de la mujer caribeña y dominicana. Enfóquenla, no sean tan tacaños. Uno vive trayendo dinero acá a todos estos muchachos. Lo mandé hasta Rusia a estudiar televisión unos cuantos y todavía siguen de tacaños. Antes de terminar, billeta y compañía. Antes de terminar, quedan todavía medias para la varice. Para la varice. Gratis. Gratis, pero aquí va su receta. Ok, me van a cortar. Entonces, bien. Gracias por venir, doctor. Voy para el almacén ahorita. Nos vemos ya. Nos encontramos ya. ¿Cómo está doña Águila? Bien. Démelo un beso. Hasta el próximo lunes.